Bienvenidos y vamos con otro ejercicio de álgebra. Cuidado con la pregunta. La pregunta siempre es lo más importante y cuidado con la interpretación. Léelo detenidamente, interprétalo, hazlo por ti mismo y ya lo vamos a compartir. Aquí, atentos con la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Pausa el video. ¿Ya? Ok, vamos a resolverlo nosotros ahora. Vamos. Tenemos X, W o W y Z, y sabemos que son números reales, ¿ok? La suma de X con el doble de W es 18. Bueno, podemos traducir eso, ¿cierto? ¿La suma de quién? Atención a cómo vamos llevando. La suma de X con el doble de W es igual a 18. Mira cómo se tradujo allí a una ecuación, a una expresión matemática esa frase. La suma de X con el doble de W es igual a 18. W o W, dependiendo de donde tú me estés viendo y como le digan, ya sabes que me estoy refiriendo a la inicial de mi nombre. ¿Ok? Ahora bien, después dice la suma de X con el doble de Z es menos 12. Ok, la suma de X con el doble de Z es menos 12. Aquí tenemos una segunda expresión. ¿Qué nos están preguntando? Ahí está la clave del ejercicio. Al restar Z de W se obtiene. Una cosa es decirte al restar Z de W y otra cosa muy distinta sería al restar W de Z. La resta no es una operación conmutativa, por eso es importante cómo lo vas a escribir. Al restar, sí, queremos restar. Vamos a escribirla por acá. Queremos restar. ¿Qué cosa? Le vamos a restar Z a W. Al restar Z de W, mira, al restar Z de W, ¿qué se obtiene? Entonces, al valor de W le estamos restando Z. Ahí estaríamos diciendo, al restarle Z de W, ¿qué obtenemos? ¿Ok? Pilas con esto que no es... Si fuese así, para que fuese así, nos tendrían que decir al restar W de Z o la diferencia entre Z y W. ¿De acuerdo? Entonces, activos con eso que el orden sería este. Teniendo eso claro, que la pregunta es esta y hacia allá vamos. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Tú puedes allí implementar el método que tú quieras, pero el detalle está en que solamente tienes dos ecuaciones. Y no tienes dos incógnitas, tienes tres. Porque tú no conoces quién es X, tú no conoces quién es W y tú no conoces quién es Z. Necesitarías una tercera ecuación. Pero la tercera ecuación es en el caso de que tú quieras los valores exactos de las tres variables. Tú quieres el valor exacto de cada una. No, tú quieres la diferencia. De hecho, la de X ni siquiera te la piden. Es un indicio. Tú quieres la diferencia. Entonces ahí dices, ok, como yo quiero la diferencia... Sí, efectivamente, si tú supieras el valor de cada una, las restas y tienes el resultado. Genial. Pero con esto que tienes a la mano, no te da para obtener los dos valores. Reducción, podemos hacerlo acá para reducir al menos una variable. Y aplicamos reducción a este sistema de ecuaciones para anular X, que aquí X positiva y X positiva son iguales. Vamos a multiplicar por menos esta de acá abajito. Y ya tú vas a ver por qué lo vamos a multiplicar por menos la de abajo y no la de arriba, ¿ok? Signo negativo y acá nos quedaría signo positivo. Y cuando aplicamos la suma, cuando es el método de reducción, X positiva y X negativa se anulan estas dos y no aparece. Y luego, cuando sumo esta columna, me quedaría 2 veces W menos 2 veces Z, cuando sumas esta columna, ¿sí? ¿Y esto va a ser igual a quién? A 18 más 12, que es igual a 30. Y tú dices, ¡hey! Se parece, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, bueno, saca factor común el 2 o divides todo a la mitad. Saca factor común el 2, quedaría 2 veces la resta de W y Z es igual a 30. ¡Qué casualidad! Y el 2 que está multiplicando, ¿qué es lo que sucede? El 2 que está multiplicando pasa a dividir y W menos Z sería 30 sobre 2 y al restar Z de W quedaría que eso es igual a 15. Mira cómo básicamente, solo aplicando reducción, encontramos lo que nos están pidiendo sin necesidad de saber quién es X, quién es W y quién es Z. ¿Me explico? Importantísimo el orden en cómo lo escribes, porque mira que quedó 15. Si hubieses escrito Z y W al revés, es decir, esto no lo volteas, aquí hubiese quedado menos 15.
Y mira quién está allá, el menos 15 esperando por ti en la opción A. Entonces la respuesta correcta, observa que es la opción C, que es 15 positivo. Aquí lo que aplicamos fue reducción, multiplicamos por menos la de abajo, le cambiamos los signos y al sumar, mira que básicamente quedó el doble de lo que tú estabas buscando. Por eso te dije, si multiplicas la de abajo por menos, de una vez queda lo que tú necesitas. Si hubieses multiplicado por menos la de arriba, queda lo opuesto y tendrías que multiplicar después por menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayas entendido, espero que haya quedado muy claro. Recuerda que las asesorías personalizadas y grupales están disponibles para ti y aquí en la página web tienes toda la información. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Chao!